brindar suministro a través de vías alternativas a la totalidad de los usuarios que se podía abastecer a través de la red eléctrica en media tensión. Esto permitió que el Hospital San Roque de Gonesse, que es el que está operativo en este momento en la zona norte, recuperara el servicio apenas iniciada la contingencia. Es decir, en menos de una hora estábamos abasteciendo al Hospital San Roque de Bonet. Además, se tomó, en el marco del plan operativo de emergencia, no solo se tomó contacto con todas las autoridades regulatorias, municipales y de la provincia para informar la situación de esta salida de servicio, sino que se abasteció con combustible a otras clínicas ubicadas en la zona norte y a 14 usuarios electrodependientes que están registrados en el REX, en el registro de electrodependientes por cuestiones de salud, que se ubican en este sector, en el sector que tenía originalmente la falla, con grupos electrógenos móviles en cada uno de sus hogares. También se abasteció a grandes demandas a través de otras líneas alternativas y hacia la madrugada del domingo más del 60% del servicio que se vio afectada por la salida del servicio de la estación Citibel fue recuperado. ¿Esa recuperación se da por el accionar de los grupos electrógenos o por el servicio del sistema? No, esta recuperación del 60% que es de inicial se dio a través de maniobras desde nuestro centro operativo de control, a través de vías alternativas que posee la red de media tensión. A partir de esto, una vez que se agotaron todas las vías alternativas para abastecer el suministro de la subestación, empezamos con la colocación de grupos electrógenos a lo largo del día de ayer y además, en la misma noche del mismo sábado, apenas había ocurrido la contingencia, se realizaron las gestiones con una empresa muy importante que está ubicada en Rosario, que se dedica justamente a proveer de equipamiento a las empresas distribuidoras de energía cuando tienen salidas de servicio importantes de la red. Es por eso que, como bien estaban reportando los medios de comunicación, 32 containers, es decir, 32 camiones con grupos electrógenos de tamaño de containers, se dirigieron durante el día de ayer, desde la madrugada hasta la tarde de ayer, desde Rosario a la ciudad de La Plata, para ubicarse en distintos puntos de la zona norte de la ciudad. Hay que decir que estos containers vienen a abastecer el 6% del servicio que brinda EDELAP en La Plata, que corresponde a lo que está fuera de servicio en la zona norte. Los barrios son Citibel, Villa Elisa y Arturo Seguí, en sectores, no totalmente estos barrios. Carolina, ¿cuántos usuarios más o menos en estos momentos están sin luz? Bueno, iniciada la contingencia, hay que decir que las subestaciones abastecen aproximadamente a 45.000 usuarios. Ayer ya teníamos restituido 18.000 usuarios. En este momento estamos en 14.000 usuarios y al mediodía estimamos que vamos a estar en 10.000 usuarios. Llegando a la noche vamos a tener la totalidad del servicio restituido a través de estos grupos electrógenos que requieren de una movilización muy importante, de una logística muy importante y también desde ya de la interconexión con distintas instalaciones en media y alta tensión y de la provisión de combustible y operación las 24 horas. Estos grupos se van a quedar porque nosotros, en paralelo a todo lo que fueron las restituciones que recién explicábamos, hicimos lo que fue la detección de la falla. Ahora estamos en el lugar, como mostraban recién muy bien las cámaras, donde se encuentra la falla. Pero en una primera instancia, el tramo tenía kilómetros de tensión. Era la vinculación entre la subestación de Tolosa y la subestación de Citibel. ¿Cuándo van a tener efectivamente servicios ya sin los grupos electrógenos? Es decir, con este lugar donde estamos nosotros ubicados, recuperados. Para contestar tu pregunta, el plazo que estamos manejando de resolución de esta avería es el miércoles a la noche. Tenemos que decir la actuación en este sentido y destacar el trabajo del personal altamente especializado de DELAP, que recorrió kilómetros de este tendido para poder ir acotando el lugar de la falla. ¿Por qué primero, se produjo el siniestro? Bueno, primero inspeccionando las cámaras que están a lo largo del tendido para poder acotar el lugar a 3 kilómetros de tramo de recorrido en paralelo al camino centenario entre la calle 480 y 464. Luego se trajo equipamiento, estoy hablando de la 1 de la mañana del domingo, equipamiento sonoro para detectar el lugar exacto donde estaba la falla. Pudimos acotarlo a 200 metros usando este equipamiento altamente especializado. Comenzaron las tareas de excavación a lo largo del día de ayer. Esto está a más de 1.5 metros de profundidad. Encontramos el lugar exacto ayer a la noche y se están iniciando las tareas para hacer la reparación de esta avería mayor que va a demandar hasta el miércoles a la noche. Por eso queremos informarle a la gente que vamos a mantener todos estos grupos electrógenos de gran porte, un despliegue sin precedentes para la concesión de DELAP, hasta que finalicemos la reparación del tendido que originalmente le daba el suministro a esta subestación,
y podamos retirarlos. Hasta que eso no ocurra, los grupos van a quedar acá dándole luz a la totalidad de los usuarios que se vieron afectados. Carolina, estos generadores, estos equipos le dan luz a los usuarios, a los vecinos, a los domicilios. Sí. También a lo que es cuestión de semáforos, tendido público. Sí, es la totalidad de los usuarios. Es muy buena la pregunta, toda la demanda. Es decir, no solamente los usuarios residenciales, ni los sensibles que fueron los primeros que, por supuesto, priorizamos, los comercios, todos los que son las actividades productivas que están radicadas en este sector norte del casco de la ciudad de La Plata, perdón, y también, por supuesto, la semaforización y el alumbrado público, que entendemos que es un tema muy sensible. Desde una primera instancia, como dijimos, estuvimos en contacto con las autoridades de la Municipalidad de La Plata, principalmente también para coordinar tareas, no solo de logística de estos grupos tan grandes que estuvimos conectando, sino temas de seguridad. La presencia policial ha sido muy importante, hay que destacar el trabajo de la Municipalidad de La Plata en este sentido y reconocer toda la colaboración que hemos recibido de ellos. En este momento están trabajando con nosotros en la colocación de estos grupos de gran porte. Hay un despliegue muy importante sobre el Camino Belgrano. Hay que decir que estamos cortando el Camino Belgrano a la altura de la calle 465 para colocar uno de los nodos más importantes que va a permitir que la restitución del 75% del suministro de la subestación sea alcanzada pasado el mediodía. Luego seguiremos en otros puntos más, donde seguiremos colocando estos nodos que brindan suministro en media tensión. Así que el despliegue es muy importante, pero nosotros entendemos, y desde un primer momento lo hemos informado. Salimos con el primer comunicado, tanto en redes sociales y gracias a la colaboración de los medios de comunicación locales que han sido centrales para que podamos acercarle a la gente la información, que independientemente de que yo les esté explicando que es el 6% del servicio del APEL afectado, para cada usuario es el 100% de su salud.